Un tema que preocupa son tanto las remiserías como los viajes. En este caso, también tiene una competencia importante en lo que es viajes, en este caso, como Uber. Acá estuvimos hablando con los taxistas de la estación de Bellavista. Ángel nos comentaba la preocupación que tienen muchas veces porque han bajado, han disminuido la cantidad de viajes y más en verano que realizan muchas personas en esta zona de la provincia de Buenos Aires. La situación la comentaba él de esta manera. Bien, Ángel, ¿dónde estamos? En la parada número 4 de Bellavista. Sin duda, una parada tradicional. ¿Y cómo está funcionando en vacaciones, en épocas de pandemia? ¿Cómo está el trabajo de taxista? Digamos que estamos de vacaciones, porque salen muy pocos viajes y la verdad no hay gente acá en Bellavista. Los trenes pasan vacíos y bueno, hay que esperar, hay que apechugarla y tratar de salir adelante. ¿Cuántas horas por día estás acá? Y 8, por lo como mínimo. Porque aparte te aburrí, si hubiera trabajo me quedo más. Pero con respecto a mantener las unidades también, me imagino que es un presupuesto, ¿no? Si hay pocos viajes. Y tenés seguro, casi 10.000 pesos de seguro solamente. Y después tenés la municipalidad, tenés ingresos brutos, tenés monotributo, tenés para habilitar el auto, tenés la verificación técnica, bueno, un montón de cosas que no me quiero acordar porque si no me voy. Decime, ¿cuánto está la bajada de bandera? Y ahora está 100 pesos. Bien. Y 10 pesos la ficha. Bueno, contame, ¿cuál es el viaje promedio dentro de esta baja, ¿no? En los clientes. Y 250 pesos, un viaje de 260. No, nada raro que te salve el día, nada. ¿Con el calor y la lluvia eso ayuda a veces, que la gente decide tomar un taxi? A veces sí, a veces no. Porque con el calor la gente no sale y con la lluvia se va, tiene paraguas. Claro. O no toma taxi. Hay algo importante, ¿no? Que es el tema de que ustedes le ofrecen el seguro para el pasajero, o sea que viajan totalmente protegidos, ¿verdad? Yo toda mi vida no salí a trabajar en 40 años si no he tenido seguro para el pasajero, que es lo primordial. Porque salir sin goma es más fácil que salir sin seguro. Decime, de esos 40 años, ¿esta es la época más difícil o pasaste por otras? Esta, la de Menem cuando cerró el tren, que ramal que para, ramal que cierra, estuvo como 4 meses parado. Y bueno, y un montón de cosas más. Calculá que en 40 años me han pasado algunas cosas. Bueno, a no perder la esperanza y gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por estar siempre y muchísima suerte.